Cristo. En el nombre de Jesús. Esta orden se ejecuta, se cumple de inmediato en el nombre de Jesucristo. A trabajar ya. A trabajar ya. Todo aquel que retarde o se niegue a cumplir estas órdenes, en el nombre de Jesucristo, se le activan mil espadas y se le clavan en la espalda. Y son arrastrados para entre el abismo. Se han principado gobernadores para el abismo, encadenados allá, en jaulas allá, y miles de azotes allá constantemente en el nombre de Jesús. Para que no digan, no se los advertí. A todos ustedes, principados gobernadores, a todos ustedes. A trabajar ya en el nombre de Jesús. Y está prohibido cualquier represalia contra nosotros, contra mí, mi familia, los bienes, los que están conectados ahí, familia, bienes, lo de Cristo libera, familia, bienes. Está prohibido cualquier restauración en el nombre de Jesús. A todos ustedes, después de que cumplan esas órdenes, en el nombre de Jesús, quedan atados, encadenados en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia se levanta, o tanto la iglesia, ayudamiento, el rato de la iglesia, nos vamos para con el Señor Jesús, mi Señor Jesucristo, y ahora ustedes son sueltos ahora sí, porque ustedes van a hacer el trabajo que van a hacer con el anticristo. Cuando tengan el anticristo, ustedes sí van a hacer de las suyas. Bueno, ya no estamos aquí, derechos legales. Pero mientras, de aquí a allá, se acabó. En el nombre de Jesucristo. ¿Quedó todo claro? Tú, demonio que estaba ahí, dino que le... ¿Quedó todo claro? ¿Alguna pregunta a todos ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro todo? ¿Todo lo entendieron? ¿Qué dicen ellos? Se entendió todo. Bien. ¿Alguna pregunta? Creo que quedó bien claro. Las finanzas, escúcheme bien las finanzas. Cristo todo lo conquistó en la cruz del Calvario. Cristo todo lo conquistó en la cruz del Calvario. Se hizo pobre para nosotros ser ricos. Nosotros no estamos buscando ninguna codicia en absoluto, ni ambición económica. Estamos reclamando lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Si no lo reclamamos, estamos demeritando la obra que hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nos entregan la parte económica a nosotros. Me entregan a todos los que estamos conectados ahí, incluido mi persona. La parte económica, el botín nos lo entrega a nosotros. La parte económica, ministerial también, ministerio, ministerios, oportunidades, todos. La televisión, canales de televisión, terreno para construir ministerio Cristo Libera. Todos nos los entregan de inmediato en el nombre de Jesús. Y esto es de inmediato. De inmediato, todo lo que nos han robado económicamente, todos nos lo devuelven en el nombre de Jesús. Esta orden se ejecuta, se cumple de inmediato en el nombre de Jesucristo. Hecho está. Ya se pueden desconectar. Vayan a trabajar. A trabajar ya en el nombre de Jesús. A trabajar ya. Muy bien, tú, experto demoníaco. ¿Ya todos se conectaron? Sí. Muy bien. Te tengo otro trabajo que hacer. Te tengo otro trabajo a ti que hacer yo ahora, otro trabajo más para ti. Tú has llevado gente, tú has llevado almas allá cautivas, están vivas acá, pero has llevado parte de sus almas cautivas en regiones de cautividad tú. ¿Tú has llevado gente allá? Bastantes.
Bastantes. De los que están vivos. Sí. Ok. He llevado. ¿Dónde lo tienes allá? ¿En qué regiones? ¿En qué región lo tienes allá? ¿En qué regiones? Tengo muchos en las profundidades del mar. Ok. Bien. Llegó también la libertad para todos ellos, ¿ok? Sean todos sacados en el nombre de Jesucristo. En nombre de Jesús, todo lo que está en la profundidad del mar, todo, en las aguas, en los lagos, en los ríos, salgan. Todo lo que está en el abadón, tu nombre Jesús, mi Dios, estamos trillones de ángeles, mi Dios, vamos a bajar allá a las profundidades, Señor. En nombre de Jesús, bajamos al abadón. Simultáneamente bajamos al abadón. Simultáneamente bajamos al inframundo, simultáneamente bajamos a los mares, a la profundidad de las aguas, a los desiertos, al centro de la tierra, las profundidades, a las pirámides, debajo de las pirámides, los lugares desiertos, en las casas abandonadas, toda la región de cautividades, a las más profundidades. Bajamos ahí en el nombre de Jesús ahora. También bajamos cualquier región cautiva que tenga Satanás escondida en el tercer cielo, a su fortaleza, las estrellas, las galaxias, todas. Vamos a todas ahora en el nombre de Jesús ahora. Venimos con el acta o decreto que Cristo que clavó en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, salgan todos de ahí, todos salgan. En el nombre de Jesús, vamos a estas regiones ahora, en el nombre de Jesús ahora. Atamos todo el demonio que esté custodiando ahí, todo lo atamos en el nombre de Jesús. Toda serpiente la enrollamos, le metemos espadas en la cabeza de serpiente en el nombre de Jesús. Todo el dragón que encontremos ahí también lo amarramos con cadenas y le metemos espadas y le clavamos espadas en su cabeza en el nombre de Jesús. Todo lo destruimos en el nombre de Jesús. Todas las cadenas las destruimos en el nombre de Jesús. Han dado fuego ahora, destruimos todas las rejas, todo se destruye. Todas las cadenas que han colocado en las piernas, brazos, todos ahí, todas las hombres, las personas que están ahí, y todas entramos ahí en el nombre de Jesús y lo cargamos. Sacan todo ahí, sacan todos ahora en el nombre de Jesús. Y los que no pueden salir ahora, están muy débiles, muy enfermos, los sacamos todos. Entramos y los cargamos ahí. Vamos, Señor, a cargar a todos, saca todos. Sacamos a todos en el nombre de Jesús, todos, sacamos todos. Sacan todos, salgan rápido. Ahí está la luz, ahí está Jesús esperándolo. Los niños, todos los que están ahí, todos los que estén ahí, todos. Niños, todos. Tanto cristianos como no cristianos, salen todos ahí en nombre de Jesús, todos. Todos, la enfermedad de todo, leucemia, salen todos ahí, todo, 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 Alzheimer, salen todos ahí. Salen todas esas regiones de cautividad en el nombre de Jesús, salen todos, 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 todos. Ahí está Jesús esperándolo a todos ustedes. Ahí está Jesús esperándolo a todos ustedes. Jesús esperándolo a todos. Jesucristo ahí, Jesús los espera a los cristianos ahora, le coloca nueva armadura, le coloca una espada ahora en el nombre de Jesús, ahora. Y ahora van a luchar a sacar más sus almas, sus amistades, sus hermanos de su casa. En que el nombre de Jesús ahora todo. Sacan todo, sacan todo, sacan todo, todo, todo. Que no sé qué niño solo escondido, nada. Vamos, libre, 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 libre. Vamos, que sacarse la voy a destruir con fuego. Vamos, que sacarse la voy a destruir con fuego ahora. Salgan, sacan todos, todos. Mandamos luz, 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 luz. Y alumbrado más al fondo. Alumbrado más al fondo, alumbrado más al fondo. Todos al túneles. Vamos a los túneles ahora. Salgan todos, 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 todos. Vamos. Y los que no conocen a Cristo, también salgan. Ahí está Jesús esperándolo. Miren la mano de Jesucristo. Sigan la luz. Sigan la luz ahora, la luz. Miren la mano de Jesús traspasadas. Esa es evidencia que Jesús vino a libertarlos. Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Conózcanlos. Conózcanlo en Jesucristo. Adórenlo ahora.
Pídale perdón a Jesús ahora. Pídale. Que está usted alejado de Jesús. Pídale perdón a Jesús ahora. Ahora, mírenle.